En este ancestral juego de la mesa que hacía muchísimos años que no se realizaba aquí en Peralta, así que este año hemos querido tener ese guiño con esa ancestralidad y con esa antigüedad que tienen la plaza y todas sus costumbres. Así que por favor, cuadrillas, si estáis ya, alguien que abra la puerta. ¿Estás, Ángel? Cuadrillas, por favor, a la arena. We'll be right back.
canción, la Podía 1, la componen Jesús Pascuas, Iker Iriaray, Javier Muelo, Ángela Sin, Aymar, Sassi y Yule. Bien, chicos, pues un poquito de organización. Va a ser la primera cuadrilla que acabo de nombrar, cuadrilla 1, la que está formada por Jesús Pascuas, Iker Iriaray, Javier Moreno, Ángela Sin, Aymar, Sassi y Yule, los que vais a tener que acceder a la mesa y soportar las embestidas de la primera vaquilla de la tarde, perteneciente a la galería de don Enrique Domínguez de Funes. Perata, el protocolo y el desarrollo de la prueba es muy sencillo. Ellos tendrán que aguantar el mayor tiempo posible en la mesa, sentados en las sillas, para alzarse con el trofeo de campeones. Reitero, se va a cronometrar el tiempo que permanecen en la mesa. Hasta que el último componente no se levante de la mesa, se tendrá el crono prendido. Por tanto, aunque solo tengamos un componente sentado, contará para la cuadrilla. También decir que las demás cuadrillas podréis llamar la res alrededor de la cuadrilla que está sentada en la mesa, para así hacérselo más complicado, difícil y sobre todo que tire a todos ellos y poder tener ventaja sobre la cuadrilla anterior. Y bien, encargado de Toriles, cuando estime oportuno, vamos con la primera de la tarde. Volveros a decir, cuadrillas, que podéis mover la becerra. ¡Tiempo! ¡Ahí, quieto! ¡Muy bien, perfecta! ¡Oh, ahí, cuidado! Chicos, la quietud es lo que va a marcar el desarrollo de la prueba. Thank you.
en una de esas, pues se la sigo tranquilamente. Venga chicos, siempre refugiados detrás de la mesa. Pues yo creo que es más vale que la retiremos un poquito hacia los lados para que el animal solo vea a los que están sentados en la mesa. Así que vamos a ponernos un poquito alrededor del anillo, porque si no, los de la mesa van a tener mucha más ventaja. Por favor, chicos, dejamos solo a los participantes, a la cuadrilla participante, que está sentada en la mesa. Bueno, pues el becerro ya está agotado. Ellos ya llevan 5 minutos, así que encargado de toriles, si es tan amable, el animal ha cumplido más que de sobra. Vamos ahí, perfecto, se lo lleva Wally Latorines.
Longuesta, pero ya en el Palacio están Ortega, Yane Jiménez, Natasa González, Sandra Baldú, Amaya Cambra e Irache Rodríguez. Bien, cuadrillas, antes de comenzar vamos a cambiar un poquito la metódica, que sean solo las chicas las que puedan citar a la res, las que estáis en la mesa. Porque si no, llega un momento que el becerro se desgasta muchísimo con todos los demás y llega ya sin fuerza al centro del ruedo. Así que por favor, cuadrillas, nos plegamos un poquito. Chicos, plegados por favor a los burladeros y a la tabla. Que sea el becerro el que motive los designios del concurso. ¡Mucha suerte! ¡Venga la tuerca! ¡Animamos, brava! ¡Venga esas chicas guerreras! Bueno, chicas, pues ahora ya es hasta que vosotras resistáis, porque
Habéis perdido varios efectivos, por tanto, no ganaríais en ningún caso el Grand Prix, dado que la cuadrilla anterior ha permanecido todos y cada uno de ellos sin caerse al suelo. Así que ya sí que será decisión del ganadero cuándo meter la becerra. Abierta, el director de Villa se la lleva poquito a poco hacia atrás. Y ahí está. Y por favor, fuerte, fuertísimo aplauso para esta corrida de chicas, para la tuerca. Han aguantado lo indecible, lástima que han perdido componentes, pero han estado geniales. A ver si podemos sacar alguna silla más, porque la verdad es que venga salvada que la sabéis. Porque juntaremos las sillas y haremos lo mismo, exactamente lo mismo. Si cualquiera de los componentes va al suelo, será eliminada la cuadrilla. Ahora es el turno de la cuadrilla de los campeones, que han pedido el paso de vida, que tienen prisa. Así que por favor, cuadrilla de los campeones, ¡a la arena! Eneco Rivas, José Antonio Calvo, Indica Alonso, Eugenio Lafuente, Jorge Gendurain, Carlos Alonso, Penélope Rivas y Luis Butrón. Ahí está esa cuadrilla de los campeones, los cuales no está pasando sed absolutamente ninguno. Y vamos a ver si podemos sacarles alguna silla más. ¿Podemos sacar alguna silla más, por favor? Bueno, pues no pasa nada, ellos se han apañado, ellos se han organizado. Reitero, por favor, los primeros compases de la lidia, vamos a dejar al animal solo, que sea él el que vista si lo ve así necesario. Por favor, charanga, salida, clarines y timbales para recibir el animal que va a tirar a esta cuadrilla de los campeones. ¡Abre!
pues la puerta de Turín es abierta, máxima expectación. Chicas, por favor, no interferáis, que sea el becerro el jefe de este caso. No le quitéis fuerza, porque entonces... eliminatoria, te ha quitado la silla, por tanto de la palmera rosa, si es tan amable, le ha quitado la silla, no vale quedarse ahí en cuclillas. Álvaro, bueno, no pasa nada, la cuadrilla quedaría sin un miembro. Ahora sí, pero los primeros compases ha sido mejor dejar la becerra a su aire. ¡Tierra! ¡Tierra! ¡Ahí, cuidado, los trogloditas! Chica, chico, baila conmigo. Vamos a intentar encaminar la becerra hacia la gente que tenemos sentada. Silla para así evitar primero que el animal se lastime y segundo que rompamos la silla y nos quedemos sin una. Baila conmigo. Cuidado, cuidado ahí, aguantamos, resistimos. Bueno, pues ese lo tocó, pero no lo dejó sin silla, por tanto, sigue vivo. Ahí. La conocí bailando, mirando mi no quiso, y un acercamiento. Thank you.
las ocasiones de permanecer. Si que la becerra os pide, vamos a aguantar ahí, pero vamos a llamar a la becerra. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Perfecto! ¡Esa vueltecita uno! ¡Eliminado! ¡Te ha dejado sin silla! ¡Eliminado el chico de blanco de la cuadrilla! Decir que la cuadrilla de los campeones también ha perdido dos efectivos. Y ahí se va. Cuadrilla de los campeones, ya no hay becerra. Podéis ir en paz. Posicionándose a la cuadrilla de la Eucaristía, compuesta por Alberto Valduz, Javier Valduz, Diego Bermejo, Álvaro Vergasa, Gorka Alonso, Mario Lafuente y Luc Arpón. Salada, por favor, salida de la res, redoble de caja, y vamos con la becerra reseñada para esta cuadrilla de la Eucaristía. Llamándome, muéstrame el camino que yo
la cuadrilla ha sido claramente derribada, el ganadero estimará el tiempo oportuno el cual permanecerá la becerra en el ruedo. Así que ahora es ya decisión del ganadero saber hasta dónde quiere aguantar la becerra. Por favor, piecita entre cuadrilla y cuadrilla, porque tenemos que preparar más sillas, nos hemos quedado sin sillas. Por favor, una piecita, si sois tan amables, mientras hacemos acopio de sillas o recopilamos las que tenemos por ahí por la plaza. Siguiente cuadrilla, va a ser un mix
va a ser dos cuadrillas entrelazadas de los Mastuerzos y los Pandillas. Serán Sergio Martínez, Parrandas, Nacho Igaray, Iker Aldas, David Batuz, Izan Manzol y Darío Urra los que se van a intercambiar o van a posicionarse en el centro del ruedo para recibir la siguiente becerra. Vamos a dejar al becerro que actúe por sí mismo. Hoy me pregunto qué será de ti. Te tuve cerca y ahora estás tan lejos. ¡Ay! ¡Eliminado! ¡Eliminado! No vale volver a poner así esos trampas. No me perdono, sé que te... Bueno, es igual, la podéis hacer, pero... Pero expirar el rumor. Estáis eliminados. Y dictador y no dejarte ir. De haber sido mi primer decreto. 4 años sin mirarte. 3 postales y un bolero. 2 meses sin mirarte. Pensaste un 29 de febrero. Andan diciendo por la calle que solo eres quedamiento. El mismo que nunca hizo falta para levantar tu falda cada día de por medio. ¿Cómo te atreves a volver? Vamos a intentar que el perro no pierda toda la fuerza y que pueda ir a por los que están sentados en el ruedo. Porque volviste si te vas a ir. Tantas mentiras que al final no veo. Venga, chicos, aguantamos, resistimos. Ay, 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 ay. Eliminada toda la cuadrilla por derribo. Señor Galero, el becerro ha hecho lo que tenía que hacer. Es decisión suya el tiempo que permanezca. Colaborar a cambiar el canal.
Bien, pronta, pues vamos ya con la última cuadrilla que se ha apuntado, por tanto, última cuadrilla que va a actuar en este Gran Prix de las Peñas Peralta 2023. Es la cuadrilla del Porrón. La componen Diego Elizalde, Héctor Gutiérrez, Unai Silvestre, Daniel Osés, Michael Rodríguez, Asier Valdemoros, Pablo Sicilia e Iker Villafís. Por tanto, Toriles, cuando queráis, damos suelta de la becerra correspondiente a esta cuadrilla, cuadrilla del Porrón. Que el animal ha hecho lo que tenía que hacer, que es derribar a la cuadrilla, por tanto, poquito a poco se la van a ir llevando con el resto de sus hermanas.
Bien, Charanga, gracias. Pues decirles, Peralta, que las cuadrillas participantes ya han pasado todas y ahora les vamos a dejar con la habitual suelta de becerros. O becerras van a ser varios animales los que van a saltar al ruedo, siempre para mayores de 16 años, que es los que así marca la legislación del gobierno foral. Por tanto, al finalizar la capela popular, la suelta de becerras, se entregarán los premios a la primera y segunda cuadrilla campeona. Por tanto, toriles, si sois tan amables, vamos a pasar a dar suelta a la primera becerra de la capela. Esta ya no va a ser puntuable para las cuadrillas. Bueno, pues cuidado porque el nivel... Puedes salir con cualquiera, na 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 na, na. Pas-
pasarte la borrachera. No, 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 no. Tatuarte la Biblia entera no te va a ayudar. Olvídate de un amor que no se va a acabar. Puedo estar con todo el mundo, na, 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 na. Darme las de vagabundo, na, 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 na. Porque a veces me confundo y creo que voy a olvidar. Tú dejaste ese vacío que nadie va a llenar. Puedes acercar, no me va a la cara. También me sé portar como si nada me importara. A ti que ya no sientes nada. Perfecto. Un tropiezo lo tiene cualquiera. ¡Fuerte el aplauso! ¡Esa palma para alta! Se ha formado ahí un pequeño batiburrillo, un momento de confusión. Pero han salido todos airosos. Esa tiene más fuerza que los otros, ¿eh? El día que pasó un año no te olvidaría. Tu boca rosada con toda sangría. Vive mi mente y no puede estar día. Hey, sana que sana. Hoy voy a ver lo que me da. Y que quedáramos como amigas. Entonces venía un beso de mano. Esperando el fin de semana, na, a ver si te rompero, na, na, na. Hoy amanecemos en mayo. Me comunican que por favor los menores suban a la grada. Están saliendo y bajando a calle con menores de 16 años. Y la normativa es muy específica y muy clara. Solo mayores de 16 años. Por favor, los menores, tendréis que subir al tendido porque si no, nos veremos obligados a suspender el festejo mientras los menores no estén donde tienen que estar, que es en la grada. ¿Cómo estás, amor? Todo mejor, así rosadita, ese color. No bailes así que me da calor. Te pega más duro que el reggaetón. Se te nota en un vacío cuando lo haces despacio. Si que no soy tu novio, pero te quiero obvio. Ay, 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 muchacha. Aunque pase el tiempo, todavía me dominan esos movimientos. Ay, 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 mi cielo. El amor duele y cuando está doliendo. Puedes salir con cualquiera, na, 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 na. Pásate la dura quiera, na, 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 na. Tanto la Biblia entera no te va a ayudar. ¡Cuidado! Puedo estar con todo el mundo, na, 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 na. Dame la ceba que aún, na, 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 na. Ya, chicos, vamos a intentar meterla. Confundo y creo que voy a olvidar. Cuidado.
¡Suerte! Thank you.
Paco, siguiente, vaca al ruedo.
El retirar el animal, porque la verdad es que les da fuera de verdad cómo se mete la afición con los animales bravos. Madre mía, hay cantera más que de sobra. Muy buena salud el festejo popular aquí en Peralta. Poquito a poco, ahora se lo va a ir una vez más el que apunta de gana. Ahí está. Un problema de espalda, tumbes en la puerta de Toriles. Acupuntura garantizada. Thank you.
Venga, poquito a poco vamos a ir ya retirando a este último animal que cierra esta tarde enfocada a las peñas, donde tantos bonitos momentos ha habido. Ahí está. Bien, ya vamos con la entrega de trofeos en cuanto ha quedado este Gran Prix de las Peñas Peralta 2023. Por favor, los directores de línea, si son tan amables. Nabil, tenéis que entregar esas botellas de Pacharán, que va a ser el premio al primero y el segundo clasificado. Nabil, venid un momento por aquí. De la siguiente manera. Clasificados en primera posición debido a que ningún componente se ha salido de la silla, cuadrilla de la Traca. Ahí tienen 8 pedazos de botellas de Pacharán que se le van a entregar para que sigan con la fiesta. Clasificados en segunda posición porque han tenido un solo derribo, cuadrilla de los campeones. ¿Tenemos por ahí los campeones o se los han ido? Bueno, pues si no están, el Pacharán será, las 6 botellas de Pacharán serán para la cuadrilla de las chicas. Oyane Palacios, Carla Ortega, Oyane Jiménez, Natasha González, Sandra Batú y Amaya Cambra. Ahí están, chicas. Había 12 botellas, 8 son para los campeones y 4 son para las chicas. No os quedéis todas. Ahí están las chicas tan contentas con su Pacharán. Y bien de alta, pues hasta